Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un modo plástico. There is no greater duty for any nation than protecting our people and our planet. The UK government is a global leader in tackling plastic pollution, and we can be incredibly proud of what we are doing. We'll plastic everywhere. What in the wibbly whittle sticks? We'll pack you crisps. We have banned plastic straws, plastic stirrers, and plastic coffee mugs to make sure that we turn the tide. It is time for the world to truly wake up to the damage being done to the environment and the sheer volume of plastic that is dumped. Let us secure the very health of the planet for our children, grandchildren, and generations to come. Y así con este gran spot empezamos el programa. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos a recorrer los mejores spots del año. Este que compartíamos realizado por Greenpeace hace pocos meses para concientizar de cómo los residuos plásticos son exportados por Inglaterra hacia otros países, ¿no? Y lo que viene es una campaña nacional, también de lo mejor del año, extraordinaria. Vas a bailar, vas a escuchar buena música, Dante Spinetta, muchas garantías, pero el espíritu del spot del Incucay que se viene ahora es la donación de córnea para salvar la vista de los demás. Miren esta joya que tuvo tanto éxito. La música puede cambiar vidas. Es por eso que cuando Dante Spinetta lanzó su nuevo disco, hicimos que se vea así. Sabes bien. Del mismo modo que ven miles de personas que esperan un trasplante de córnea. Por eso Sony, junto a Incucay, se unieron para hacer un video musical interactivo que solo se pueda ver cuando se apunta a los ojos de otra persona con el celular. Si no lo haces, no podés verlo. El proyecto se volvió viral. Todos los medios hablaron de la campaña. Dante Spinetta presenta su nuevo video Aves, un video que... Solo el video lo podías ver si se lo apuntabas a los ojos de otra persona, si no veías todo blureado. Tenés que apuntar a los ojos de alguien con la cámara para poder verlo en foco. Una manera muy artística de hacer que la gente pueda tomar conciencia sobre la importancia de donar córneas. Incluso hasta el ministro de Salud compartió el proyecto. También hicimos un filtro que fue compartido por músicos, influencers y miles de personas más. Difundimos la campaña por Spotify, radio, cines y eventos en vivo. 140.000 personas donaron sus ojos para que otros puedan ver la experiencia. Pero lo más importante es que 4.000 personas se convirtieron en donantes, cambiando la vida de muchas personas que podrán ver de nuevo. Indudablemente, ¿no? Una campaña de la mejor del año con este Dante Spinetta, y 2.100 personas lograron salvar sus ojos con esta campaña en el 2019. Lo que viene ahora viene en nuestro idioma, tiene un acento, tiene una identidad, habla de eso, de la diversidad y de las raíces. Revivir a una estrella de España para contar una historia con tecnología y con identidad. Tú...
sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Bien, y ahora sí, para recorrer y reflexionar sobre los mejores spots del año, dos invitados que son de verdad un lujo. Está con nosotros Rubén Schumacher, director de teatro, regisseur, docente y tantas otras cosas. Gracias, Rubén. Gracias, gracias por la invitación. Y Tony Weisman, que es director general creativo de LATAM Hoy by Havas. Bienvenido también, Tony. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a arrancar por el spot de Dante Spinetta. Un spot que también, ¿no? El de Lola Flores, los dos tienen la intervención de la tecnología. Pero es muy interesante, y ahora los quiero escuchar, cómo se da esto de la inclusión, ¿no? A través de, si no están tus ojos, y esto engarza con la donación de córnea. ¿Cómo lo ves, Rubén? En principio me parece ese primer spot muy interesante porque apela a una experiencia directa por parte de aquel que entra en contacto con la pieza, digamos. Y esto involucra muchísimo a la gente, ¿no? Está dicho que uno desde su móvil no puede ver si no es a través de la mirada de otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay algo de la experiencia que se vuelve muy, muy inquietante y muy emocionante. A mí cuando pensé en eso, dije, wow, me generó una emoción bastante grande. En el caso de Lola, no lo entendí. Me pasó que cuando lo vi, no entendí la manipulación. Dije, ¿pero qué hace Lola viva en principio? Claro. No entendía eso. Dije, ¿de cuándo está tan bien esto? Hecho que el extraño. Claro, y claro, dije, pero no puede ser. Empecé como a rastrear. No puede estar viva. Pero la pieza como está. Para mí no es demasiado comprensible. La encuentro como problemática. Claro, sin el making of. Exactamente, claro. Exactamente. Tony. Mirá, a mí lo que me pasó con lo de Dante, primero Dante me encanta, entonces es algo que me llegó. Sí. No solo que lo vi acá, sino que lo usé y lo probé, o sea, sí, que funcionaba. Lo que más me impactó es una temática que uno está tan ajeno, porque yo nunca pensé en la donación de córnea, ¿viste? Es como una cosa como... Está muy lejos. Una temática muy ajena, no es un tema frecuente. Entonces digo... Qué bueno poder ponerlo primero acercándolo a, si querés, los más chicos o los más jóvenes, que empiecen a tomar conciencia de más chicos, no solo porque solo usan la tecnología los chicos, ¿no? Pero digo, es un público muy, muy, muy joven. Y el artista también, ¿no? Y el artista, y lo que me gusta de eso que estás diciendo es que lo pusiste en un artista que a una temática desconocida la hace popular rápidamente, claro, ¿no? Claro. Entonces eso me pareció, siempre la tecnología a mí me encanta, entonces... Me llamaba mucho la atención cómo funcionaba esto, viste, de subir el celular y que andaba y cuando lo bajaba no veía. Así que en ese caso me pareció increíble poner el tema en la mesa, ¿no? Ya en la conversación. Un tema que estaba ajeno a todos. Y sobre todo para un público, me interesa esto que decís para que lo ampliemos y escucharlos a los dos, para un público que, según las malas lenguas, no habla de ningún tema importante, pero si esos temas están bien comunicados, como en este caso, si hay algo... hasta atractivo, hasta que tiene que ver con pasar un buen momento, que es la música, pueden ser quizás más comprometidos que los que habitualmente se comprometen, que son los adultos, ¿no? Sí, creo que de todas formas lo interactivo está funcionando de una manera muy potente y eso lo vuelve algo muy, muy distinto a simplemente recibir una información por lo visual o por lo auditivo, ¿no? Hay que hacer algo. Claro. Entonces, en esa actitud de hay que hacer algo, está el acto de la donación. Total. Y me parece que no hay división entre eso, no simplemente un, comillas, mensaje, sino que la acción es lo que precisamente hay que hacer. Ese valor. Claro. Y es algo más frecuente últimamente en la publicidad, porque estamos en un tiempo donde hasta pienso, en un ejemplo ya que está Rubén, en el teatro a la gente le importa a veces más subir la foto del final de la obra que ver la obra, ¿no? ¿Cuánto importa la participación? No, la publicidad, la tecnología es cosa del día a día. O sea,
sea, con todos nuestros clientes. Ni siquiera te hablo solo con clientes que tienen un corte tecnológico. O sea que siempre estamos hurgando. De hecho, tenemos un departamento de tecnología justamente para poder abordar estas todo tipo de temas, no solo de bien público, pero que nos ayudan a entender o a comprender algunas cosas que salen que uno no entiende. De hecho, ahora terminé de juzgar en un festival muy importante de Iberoamérica y había muchas cosas de tecnología muy sorprendentes, o sea, de gran nivel y de gran impacto. De participación, ¿no? De participación. Vamos a seguir con la tecnología y vamos a pasar a otro tema, que es el racismo. Las caras del racismo que a veces residen en algo cotidiano y de todos los días, ¿no? Y a veces en una sutileza. Este spot, Las caras del miedo, nos cuenta esa cuestión. Bonjour. Mon visage ne vous dit rien, pourtant vous me connaissez. Je peux simplement changer d'apparence comme bon me semble. Pour certains, je peux être celui que l'on dévisage dans le métro quand un message audio dit de faire attention aux pickpockets. Pour d'autres, ceux que l'on évite dans la rue car ils incarneraient l'insécurité. Ou encore, celui qui, à la tête de grands lobbies, contrôlerait les médias et la finance. Pour certaines personnes, je peux prendre l'apparence de ceux qui viendraient vous contaminer avec un nouveau virus mortel ou de ceux qui viendraient voler vos emplois. Pour les autres, le visage de ceux qui voudraient répandre le chaos par idéologie. Oui, vous me connaissez. Et certains savent parfaitement utiliser mon pouvoir de manipulation pour véhiculer des théories complotistes, pour faire vendre, pour créer de l'audimat. On me donne l'apparence que l'on souhaite, puis on essaie de me faire entrer dans vos têtes. Alors que je ne suis pas réel. Voilà. Maintenant, vous savez qui je suis. Je suis la peur. Bueno, una extraordinaria vigencia de lo que está pasando en el mundo, este spot. Pareciera que uno abre los diarios y este spot está contando nuestro mundo. ¿Tony? Sí, me parece espectacular que no tomaron un solo estereotipo de discriminación, sino que todos. Cada uno tiene un mote diferente arriba, ¿viste? Claro. Tenés el tipo de color que parece que te viene a afanar, el judío que tiene otra cosa, ¿viste? La asiática que tiene que ver con el virus. Está todo. Y la verdad que te lo pone de manifiesto y vos decís, es verdad. O sea, uno asocia ese tipo de cosas mal hecho, ¿no? Digo, pero es como que están asociados esos estereotipos a diferentes cosas de discriminación, y como acá no te habla de no discriminemos a tal o al cual, sino no nos discriminemos. Te involucra, digamos, vos podés, sos uno de esos, digamos, también, ¿no? Así que, y la producción, bueno, me parece que está muy logrado esto, el cambio de cara constante. Sí. Fabuloso. Ahora, en temas narrativos, ¿no? Que también, Rubén, nos podés ilustrar respecto de esto. Es lineal, pero ¿es efectivo? A mí me parece que sí, que es efectivo. A mí me produce, digamos, cuando lo vi, me parecía que estaba bien en el sentido de lo que pasa tecnológicamente, esta idea del cambio, ¿no? Digamos, que las amenazas son múltiples, digamos. Las sociedades estabilizadas crean fantasmas y crean enemigos en cualquier cosa. Entonces, el efecto, ¿no? El procedimiento de cambiar la cara a un mismo traje, fantasma. Digamos, fantasma, está muy bien. Narrativamente funciona muy bien. Yo le veo un problema, de todas formas. La figura es masculina, salvo en la asiática. Y nos parecen las mujeres, cuando en realidad, en francés, la peur es un femenino. Claro. Que es el miedo. Sería la miedo. La miedo, ¿no? Digo, ahí hay algo que me parece que se pone demasiado políticamente correcto cuando lo colocan en la figura del hombre y no en una cosa donde, cuando uno entra en contacto con aquellos que son discriminados, las mujeres ocupan un lugar muy importante. Total, sí, claro. En el lugar de ser discriminadas en las sociedades. Las personas refugiadas, las mujeres refugiadas son rechazadas, no les permiten hacer determinado tipo de cosas. Y el spot en ese sentido opera sobre un estereotipo masculino donde solamente pone a la oriental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. casi podría haber puesto un hombre y hubiera sido exactamente igual. Pues no llega a armar una diferencia. Es un buen punto. No lo había tenido en cuenta, pero A mí me saltó cuando escuché La Peur. Ahí dije, pero ¿qué es esa? ¿No? Bueno. Sí.
Bueno, pasamos a otro tema. Dale. Otro tema que naturalmente va a identificar a todos aquellos que viven o hayan transitado una ciudad, que es qué hacer para llamar la atención respecto de que hay que estar alerta cuando uno está participando de la vía pública. Bueno, desde el humor, desde la picardía y la inteligencia, esta propuesta. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bueno, y del humor inglés y de esta cuestión de la atención, ¿no?, y este juego que se plantea a partir del policial clásico, vamos a ir a una experiencia que viene desde Francia y que también plantea algo respecto de la observación. Vamos a ver que habla de un tema bien fuerte. Fouiller partout. Je vide le sac, les gars. Il y a du café. Il y aurait du café. Ouais. Là, clairement, il y a eu un coup de poing ou un coup de tête. C'est plus une tête. Il y a une bagarre ici, c'est sûr. Ils ont constaté un impayé. Et donc, elle arrête de payer ses factures, quoi. Laurence, t'es où ? Trois points d'interrogation. Vous avez regardé dans la poubelle ? Il y a une bouteille de champagne. Pas ce soir, pas ce soir. Ça, c'est chelou. Pas ce soir, ça veut dire quoi ? Il y a un des pas ce soir qui est barré. Pourquoi il n'y a pas un truc religieux partout ? Elle est mystique, la Laurence. Hein. Et c'est pas une tache de sang, ça ? Bah là, il y a une lame de rasoir avec du sang, là. On est dans une histoire sordide, là. Alors, on pense qu'elle avait une liaison. C'est genre une passeuse. Pour moi, c'est une passeuse. Peut-être qu'il y a une histoire de gouvernement aussi, ce serait un agent secret. Il y a un truc sur la franc-maçonnerie, mais ça va trop loin, quoi, tu vois. Elle s'est tuée, en fait, peut-être. Elle est morte. Mais pourquoi on l'a butée ? Est-ce qu'elle a trompé son mari ? Laurence n'existe pas. En fait, elle est en train de se transformer en vampire et elle essaie de ne pas craquer en se mettant plein de petits mots dans son appartement. Bonjour, je suis Laurence. Laurence Côté. Voilà, vous êtes dans une pièce qui reconstitue à l'identique un appartement que j'ai habité pendant 6 ans, de 2004 à 2010. Vous avez eu du plaisir en jouant. Quant à moi, j'ai beaucoup souffert. Dans cet appartement, j'ai été alcoolique. Ah, pas ce soir, putain.
Alors, il y a beaucoup d'indices par rapport à ce que j'étais. Ces indices, vous ne les avez pas bien interprétés. C'est malheureusement normal. Car il est facile de passer à côté de ces indices lorsqu'on n'a pas une connaissance, même sommaire, de la maladie de l'alcoolisme. Bueno, dos spots que plantean con diferentes temáticas, uno con humor y otro con una revelación muy dolorosa, el tema de prestar atención a lo importante, ¿no? Si encontramos un denominador común. A ver, arranquemos por el inglés, por este test tan British, ¿no? En el sentido del humor, pero tan claro respecto de lo que es no estar atentos, ¿no? Sí. Es muy gracioso, a mí me gusta mucho, sí, porque digamos, todos los estereotipos posibles de las series, el policial, del clásico. Policial clásico, de los sí. razonamientos a los Sherlock Holmes, ¿no? Sí, sí. Igual me da la impresión de que lo que aparece al final, que presten atención a los ciclistas, es un poco sorpresivo. O sea, hay algo de... Está muy de jugar, lejos. Está demasiado lejos. O sea, tengo la impresión de que uno se quedó tan encantado con toda esta situación que cuando llega lo de las ciclistas, no sé si produce el efecto de todo el impacto que produce mirar cómo fue que se cambió todo dentro del set, ¿no? Digamos, claro. Esto es muy fuerte. Entonces, lo de los ciclistas está demasiado lejos. Creo que la primera... Yo lo había visto en el programa y me acuerdo cuando lo vi, dije, ¿eh? Como me pasa cuando veo algunas propagandas que digo, ¿y esto de qué vende esto? ¿No? ¿Qué, claro. ¿De qué se trata esto? Claro. Igual me parece que tanto ese... Bueno, pues vamos a hablar del otro, pero tiene que ver con esta cuestión tan interesante como momento de la época, que es no estamos dándonos cuenta de lo que pasa. Claro. Entonces, eso me parece que está dentro de esa idea de estamos viviendo una época en que no nos estamos dando cuenta, claro, de lo que pasa. En el inglés hay algo muy interesante, que no es un error, obviamente, que es que cuando va a empezar el cambio, la mujer que tiene la maceta, la culpable, se ve el movimiento, hay un movimiento, hay un error. Si se viera bien, hay claro. una especie de error y uno diría, qué raro, se equivocaron, y después va a aparecer. Pero cuando uno lo ve un par de veces se puede entender. Claro. Por ahí es una campaña que funcione bien por repetición y no por primer impacto, ¿no? Bien. Pienso, no sé, no soy especialista del tema, pero... No hay problema. Igual me encanta escucharte porque hay cosas que... Vos por ahí ponés foco que yo no miro eso, ¿viste? Claro. Así que me parece interesante. Yo desde el lado más, si querés, de mi laburo, de mi mirada, pienso que quizás fue adrede eso, ¿no? Porque de hecho, hoy estamos hablando, o está él hablando, digamos, de qué lejos que está del otro, pero el otro está en su cabeza. Entonces quizá esa cosa que parece lejana, de alguna manera te trae el tema para hablarlo, si querés. Claro, ¿no? El juego metafórico, básicamente. Exacto. Acá lo que te une es el concepto de esto de hacer foco en algo sin ver el contexto, ver lo que hay alrededor. Y lo mismo te pasa, es como decir, lo mismo te pasa cuando vas en un auto o en algún lado en la ruta y no ves una bici que va por acá, ¿no? Claro, y además hay algo que también está bueno mencionar, que es... Esta campaña está realizada en Londres, sí. ¿no? Y ahí hay un código muy arraigado, que es como si esto estuviera hecho con una pieza de tango, para decirlo fácil, ¿no? Es decir, hay algo cultural también en la publicidad, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, el tipo de humor claro. es espectacular. A veces nosotros tratamos de imitarlos, a veces nos sale y a veces no, pero sí, me parece fabuloso, ¿no? Porque encima es... Acá siempre hablamos de los presupuestos y las problemáticas que tenemos de presupuestos para filmar y demás. Sí, sí. Y vos ves esto y la verdad que son cuatro actores sí. parados en un... No sé qué, ¿viste? Es inteligencia, básicamente. Inteligencia ¿no? pura. Sí. Inteligencia pura. Siempre es lindo ver el backstage, sí, pero acá sí. te lo ponen como adelante, ¿no? Y ves estos cambios en vivo que tienen mucho que ver con el teatro también, ¿no? Con lo que va pasando al fondo y vos de repente estás en otro escenario. Sí, sí. A mí me gusta mucho el spot, pero creo que esa división o esa lejanía justamente es para que todos estemos diciendo
¿Pero qué tiene que ver con las bicicletas que uno no ve y pues, de alguna manera lo incorpora? Y además te queda, que lo que también sí. Es importante, ¿no? Que sea memorable. Y lo último, discúlpame sí. que te interrumpa, es me parece que está bueno también traer el humor a veces, porque sí, a veces claro. El bajón y el bajón constante uno lo empieza como a evitar, como te pasa con los... Yo no fumo, pero como te pasa con los puchos, la gente que fuma y tiene una foto, un nene, digamos que tiene alguna malformación porque sí, el padre sí. Es fumador y el tipo sigue fumando y la foto está ahí. Claro, y hay algo que no termina de funcionar. Es interesante también pensar, nos lo decía alguna vez en el programa Charo López, lo que pasa con el humor es que te permite bajar la guardia y ahí el mensaje claro. Llega, ¿no? Que es de lo que hablamos en el Festival del Bien Público, que es cómo hacer que lleguen los mensajes de las causas urgentes. Exacto. Y el alcoholismo, en otro spot también europeo, en este caso francés, que es muy fuerte desde lo dramático, ¿no? Sobre todo ese testimonio ahí de la protagonista, ¿no? ¿Cómo ves el tono, Rubén? A mí me resulta interesante el recorrido que va haciendo. Sí. Esa cosa de mostrar de que ocupa mucho más espacio las cosas delirantes que dicen los supuestos investigadores sí. Del caso, ¿no? Esa parte es muy interesante para caer precisamente. Ahí sí, coincido en que el impacto del alcoholismo es muy fuerte. Sí, claro. De todas formas, a mí hay algo del orden de lo estético que me llama la atención. Me meto en terrenos que no son los míos. No, la idea es que se meta en el terreno ajeno. Todo lo que quiera. Tiene que ver con ese... Con poner el Lacrimosa de Mozart, del Requiem, me da la sensación de que le... Subraya demasiado. Que me parece que le quita cierta... lo sentimentaliza demasiado, para mi gusto, cuando en realidad claro. Ella da un testimonio muy, muy poderoso. Los demás me gusta cuando ese que sí, reconoce sí, aquella no, frase. Que esto no, no. ¿Y qué tendría que ser, por ejemplo, sin una música no, tan fuerte? O sin música o una cosa muchísimo más, no tan sentimentalizada. Eso dura como 3 minutos, entonces es demasiado sí, largo sí, eso, para ese mismo clima. Entonces borronea toda esa primera además. Parte, claro. Claro. Ahora como experimento brillante, ¿no? Armar ese efecto. Mismo lugar. Eso es total. Extraordinario. Y empezar a pensar total. Qué pasó es ahí. Extraordinario. Es lindo hasta como sí. Experimento. Claro, vale la claro. Pena. Bueno, también vale la pena volver al humor y hablar de las tareas de cuidado, el spot que viene a continuación. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Uf. Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no. Como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? ¡Bate el huevo! ¡Bate el huevo! ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Don Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Y a partir de lo que determinó Virgin Holidays en base a lo que tiene que ver con irse de vacaciones y mostrar el amor, pudieron registrar que solo una de cada 20 parejas gay se sentía cómoda mostrando el amor en público, mostrando gestos de amor y de romance en público por la mirada de los otros.
desde el humor plantearon el tema y generaron esta pieza. So, what brings you guys into town? Work trip? Actually, it's our honeymoon. You two on a honeymoon? Oh, you're serious? Yeah. There must be a mistake. They have you in a room with one bed. That'd be weird. Hi. You must be the fun straight couple at the resort. We've heard so much about you. Yeah. All great things. Good. Thank you. So you two are together, right? Yeah. Oh. I got great straight dark. Well, don't worry about it, because I think it is super cool. Actually, I have this straight friend who plays with our golf group back home. Oh. He's so fun. Great. It'll take an hour. Okay, that'll be $20. But the sign says couples rate $15. Oh, well, I mean, you two, you're not, like, a real couple. Oh. Yeah. Let's take another one this way. Hey, you want me to take that picture for you? Oh, thank you. Thank you so much. One, two, and... All right, that's gross. Wasn't expecting that. There's your picture. Jim, look. Ugh, they'll let anybody stay here, won't they? Icky. Please don't do that here. Oh, it will just be a minute. Oh, sorry. Call me old-fashioned, but that's just not right. Dos propuestas a partir del humor. La primera, sobre este tema que se empieza a instalar fuertemente, que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Acá somos todos varones, así que hagámonos cargo de lo que nos corresponde. El humor, una vez más, Tony, a ver cómo lo ves como operación para que llegue el mensaje. A mí hay algo que no me gustó de este spot, que es demasiado exagerado en un punto. Mexicano. Sí. Y lo que creo que pasa con los hombres en este caso, ¿no? Que no colaboran con las tareas del hogar, es que no quieren, no que no saben. Claro. Entonces ahí es donde veo que no me gusta tanto el spot, ¿no? Es algo que uno no es tan difícil lavar un plato, digo, no tenés que aprender, es una decisión, ¿no? No, claro. Agarrarlo y lavarlo, ¿no? Sí, es muy difícil. Sí. O planchar. No por nacer con un género o claro. Un sexo, uno sabe lavar un plato. Exactamente, digo. Entonces, hay muchas cosas que. Para mí, el que no comparte las tareas del hogar. A mí, yo igual soy fanático de las tareas del hogar, me gustan, ¿no? Así que las disfruto. Pero digo, el que no los comparte es porque no quiere más que porque no sabe. Claro. Y ahí claro. Es donde no me entra mucho como el. Okay. El mensaje, ¿no? Ok. Me divierten algunas escenas, pero de nuevo está como muy rosqueado en la exageración. No la llego a disfrutar el comercial, digamos, este. Rubén. Sí, a mí me algo coincido, a mí me divirtió porque he estado mucho en México y de verdad el machismo en México sí, es como una sí, es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, en su contexto, creo que en el contexto mexicano esto opera. Y opera en términos de que es un relato, hay un relato. Y esto como que le puede atraer a los en familia se sientan y pueden mirar esto, ¿no? Como si fuera una es pequeña verdad. Miniserie. Digo, pensado desde México, que es algo que no es un tema menor, quizá para nosotros no sea tan eficaz y coincido, pero creo que hay dos puntos, ¿no? Digamos, toda cosa de las mujeres en el primer momento diciendo, bueno, ¿crees que nosotros nacimos sabiendo? Es una unidad y después viene otra, y creo que tiene un problema de articulación, ¿no? Yo creo que si hubiera ido directamente a la escuela, ya si hubiera sido más mejor. Eficaz. Sí. Claro. Sí, ahora, contarlo al revés por ahí funcionaba mejor. Claro, ¿no? Claro. Contás toda la escuela y después entendés por qué. Claro, lo otro, claro. Como una línea de tiempo en realidad en lo que es la educación. El otro de los spots que compartíamos da vuelta el tablero, ¿no? Pone en evidencia la mirada estigmatizante sobre mostrarse en público cuando uno no es heterosexual y el señalamiento. ¿Está bien dar vuelta a los roles? ¿Funciona? A ver, Rubén. Paso. Pasa para. Después digo, porque a mí me trajo algunos. No lo terminé de digerir ese spot, ¿no? Por algo que me parecía que la inversión directa da chiste,
pero no sé si no termina, no sé si no termina, no, eso no me preocuparía para nada, al contrario, pero me parece que termina generando la misma cuota de prejuicio que está criticando, algo de eso me parece que pasa. Claro, ese es el gran riesgo, ¿no? Sí. Tony. Sí, tiene esta frase, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, ¿viste? Es un poco eso el comercial este. Ponerse como en el lugar del otro. Sí, a mí la verdad, yo nunca hubiese encarado este tema de esta manera, estoy seguro. Quizá no lo hubiese hecho mejor tampoco, digo, pero es un lugar que está encarado que yo no me hubiese metido, pero es un poco poner lo que siente el otro, digamos, uno se llama o se hacía llamar hace años, era tipo la gente normal, ¿viste? Todo el mundo decía, no, él es normal, ¿viste? Como esa cosa, bueno, ahora los normales serían, digamos, los otros y nosotros seríamos los raros, si querés. Yo igual siento, a veces me pasa que también tiene que ver con uno dónde se mueve y con qué gente se relaciona, ¿no? Yo ya lo siento como un poco más de modé, como que seguramente sigue pasando esto, pero como que hay ámbitos donde ya no sentís esa diferencia. Claro, me apunta a la producción desde el 2017, ¿no? Hay algunas cosas que a veces en algunos pero igual, cambios... igual, tiene una cosa clasista que lo vuelve, es muy interesante lo que planteas. Porque precisamente en esos sectores son precisamente los que supuestamente menos aparece la discriminación, el hotel, ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, los problemas de discriminación están precisamente en otros lugares, en las escuelas religiosas, en ciertos barrios más carenciados, donde aparece la cuestión del... Sería interesante esa misma visión, pero en otro contexto social. Bueno, ¿no? Nos encanta debatir y charlar todo lo que está pasando con los mejores spots del año. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa hay más spots y más charla en el Festival del Bien Público. Bien, y seguimos en el Festival del Bien Público. Y ahora, antes de seguir el debate, el spot que se viene tiene que ver con las ficciones, los pensamientos y las redes sociales. ¿Qué es lo que mostramos, qué es lo que pensamos y cuáles son las realidades? Lo vemos y lo charlamos.
Bueno, y cuando hicimos un programa que les recomiendo sobre memoria histórica aquí en el Festival del Bien Público, compartimos el spot que viene ahora, que lo que logra es meterse en una red social donde aparentemente todo es banal y superficial como Instagram para contar los tres últimos meses de vida de una niña que murió en Auschwitz, víctima obviamente del Holocausto. A partir de esto es que se dio un fenómeno viral que vamos a compartir con ustedes ahora mismo. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. One day, I'll be a famous reporter. But for now, I live with my grandparents. Now you make a wish? Dirty Jew. Hitler conquered us. Like that. You have to go home right now. Immediately. Jews can no longer own businesses. Get out! From today, I must document everything that happens to us. Bueno, este último spot jugado, ¿no? Por cierto, a ver, son temas muy delicados, ¿no? Hablar del Holocausto y contarlo a través de Instagram, al mismo tiempo es una herramienta de gran llegada masiva. A ver, Rubén, ¿lo contarías por Instagram? Sí. A mí me parece que a esta altura del partido, al contrario, me parece que es casi necesario. Inevitable. Sí. Porque por la llegada a jóvenes. Claro, exactamente. Y me parece que me parece que hay un procedimiento muy interesante, que es el anacronismo, digamos, juntar la historia de los años 40, del siglo pasado, con una metodología, una tecnología actual. Me parece que es un procedimiento, inclusive un procedimiento artístico muy poderoso y muy eficaz, porque precisamente se reactualiza, se entiende estéticamente cómo funciona. Entonces, y se acerca. Queda totalmente cercano, ¿no? Uh-huh. Y a mí, yo soy muy estudioso del tema y tengo mucha relación con esas cuestiones, por cuestiones familiares concretamente. Claro. Y lo que me pasó viéndolo fue, dije, wow, qué interesante. Para precisamente todas las generaciones que no tienen contacto y no tienen por qué tener contacto con un tema que pasó a mediados del siglo de pasado, que claro, es una barbaridad de tiempo, 70 años de acá, 80 años, demasiado tiempo en la historia para que la gente lo tenga presente. Sin embargo, las consecuencias de ese del tema del Holocausto, el tema de las persecuciones, etcétera, sigue vigente. Claro. Y me parece que se hace extensivo a cualquier tipo de persecución, ¿no? Total. Sí, y además yo pensaba cuando lo veía qué suerte que el tono haya sido el preciso, ¿no? Porque también cuando tocas un tema donde no puedes desaprovechar esa oportunidad de comunicación también, ¿no, Tony? Sí, yo trabajé mucho con este tema, con Marcha por la Vida Argentina. Claro. O sea que lo tengo bastante palpable. De hecho, hasta el año pasado hice bastante trabajo con ellos. Y siempre ellos hablan de la memoria, ¿no? De no olvidar. Y una cosa que nos contaban, que tiene mucho que ver con esto, es que aquellos que vivieron esa situación y son sobrevivientes son muy grandes. O sea, uh-huh, y en pocos años no va a haber más sobrevivientes, claro, vivos que te, claro, puedan contar la historia. Claro. Entonces, eso era muy interesante para decir cómo hacemos para mantener viva la historia con gente que ya no la puede contar en primera persona. De hecho, hay un montón de cosas que hacen ellos sobre charlas que hacen en departamentos de esos sobrevivientes y algunos que la escucharon muchas veces que ahora repiten un poco lo que, para que no se muera el tema, ¿no? Uh-huh. Pero me parece una temática increíble contada así, porque vos decís, la verdad es que hubiera pasado con la historia si hubiese habido redes sociales, claro, y la gente podía sacarle fotos o filmar algo y levantarlo y que la gente lo mire, claro, hubiese sido igual, seguramente no. No. ¿No? Entonces me parece que ella muestra, hubieran podido ser avisados, ¿no? Que los, claro, seguían. Ella, etc., muestra su felicidad con su familia, con quien vive, yo qué sé, y de repente esto de los tanques ahí, uh-huh, y cómo todo se desmorona, me parece que es esa unión de, como decía él, del pasado con el presente es como muy,
Muy sí. potente. Hablando de estas herramientas, el spot anterior, el spot de Noruega también, ¿no? Habla de esto y habla desde una perspectiva más actual. A ver, vuelvo con vos, Tony, a ver cómo lo viste. Cómo la felicidad está mostrada de una manera cuando no existe, digamos, detrás de la foto, ¿no? Sí, sí, esos muy recortes, impactante. Esas narraciones propias, ¿no? Sobre la vida y ese vacío, ¿no? Que hoy es, lo cuenta la tecnología, pero lo ha contado la filosofía en su sí. momento. Sí, a mí lo que me atrajo es cómo el spot me muestra la construcción de la ficción. Sí. Eso me parece. Y cómo uno puede ficcionalizar su vida todo el tiempo. Claro, ¿no? Y su propio editor. Uno ya desapareció como sujeto, ya no importa qué sujeto esa es, sino cómo construye una ficción, ¿no? Nos transformamos todos en grandes novelistas de nuestras vidas gracias al y en ese a las redes. Y me parece sí. que es muy interesante. Digo, no creo que eso sea un peligro en sí mismo, pero creo que es una tendencia poco saludable, ¿no? Estar ficcionalizando tanto. Claro. Porque pasa después lo que pasa, la gente claro. termina haciéndose cosas horribles. Sí. Bueno, ¿no? Con la tecnología también se hacen cosas absolutamente maravillosas. Y Getty Images, que es un banco de imágenes, hizo una acción que se transformó en un spot y también la posibilidad de cambiarle la vida a muchas personas que no tienen un techo, los homeless. Vamos a ver esta campaña que creo es una joya. The homeless live a life of anonymity. Exposed, vulnerable, the number and of people left on the street is going to explode in the next decade. Fifty-Fifty ist ein Straßenmagazin, das von Obdachlosen verkauft wird. Wir arbeiten an diesem Fotoprojekt jetzt schon seit über einem Jahr. Es geht darum, darzustellen, dass Dinge, die in der Gesellschaft abgelehnt werden, verachtet werden, diskriminiert werden, dass sie doch einen sehr großen Wert haben. For this project, we asked homeless street vendors of Fifty-Fifty to model for classic stock photography. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, wie ein Mann. At Getty Images, we believe in the power of imagery to spur change and shift perceptions. We filtered out the most requested search terms on Getty Images and transformed the homeless into those roles that were then captured by Frank Shimon. These highly commercial images were integrated into the Getty Images database and tagged separately. All profits from the downloads go directly to the homeless of Fifty-Fifty. We also sent these images to different casting agencies, opening them up to potential opportunities. Due to the global Getty Images network, more photographers and homeless organizations will be encouraged to turn our photography project into a bigger movement. Instead of creating campaigns which invoke pity for the homeless, we are challenging people's perceptions and driving a narrative of possibility and hope. We recognize the role we can play in helping shift negative stigma around the homeless. So this partnership is an opportunity for us to help drive positive change for this community. Y sobre una acción muy concreta, ¿no? ¿Te conmueve, no te conmueve? ¿Funciona, no funciona? Yo la vi con distancia. A mí me todos esos experimentos sociales me resultan complejos en principio. Sí. Me parece que el spot muestra una cosa interesante, pero muy simplificada a mi entender, porque hay algo de la realidad de esos sujetos, de esas personas, de los homeless, que no está tocado. Es como se ve la transformación, como en esos programas norteamericanos que te dejan divino después de... Claro. Sos un escracho y después... Soy makeover. Pero después, ¿qué pasa? Digamos, hay algo de eso que no... Que es como que la carnadura social está... Claro, está, porque es un compromiso acotado en un punto. Sí.
lo miré con cierta reticencia y distancia, pero de manera interesante, porque me parece que está muy bien planteado, muy bien narrado y muy bien contado, ¿no? Claro, quizás es interesante hacer discernir esto, Tony. Una cosa es lo que hace a nivel comunicacional y otra lo que hace con las vidas de estas personas, ¿no? Que es lo que decía Rubén. A mí hay dos cosas interesantes que me pasaron. La primera es como cuando ellos se ven vestidos y bañados y como que les vuelve como una cosa de dignidad increíble. Eso sí me emocionó en un punto. Después, lo que tiene Getty o cualquier banco de imágenes es que las fotos se venden no solo una vez, sino cientos de veces para cientos de clientes. O sea que la cosa, si esto es totalmente real, la cosa de la donación de ese dinero es un poco constante y no es tan... Para ellos. Tal vez esa foto por un mes o dos meses no se venda a nadie, pero digo, hay una cierta periodicidad de que le ingrese dinero. Claro. Sí me parece impactante como alguien que está tirado en la calle, sucio y abajo de viviendo, conviviendo con la basura y demás, cuando lo pones en otro contexto, como a uno, lo que le pasa a uno con eso, ¿no? Eso me parece juega importante. Con nuestro prejuicio y nuestra mirada discriminatoria. Exacto. Eso también evidencia y es interesante, ¿no? Un poco quizás el espejo es más para nosotros que para ellos mismos, ¿no? Sí. Porque en definitiva, bueno, es cierto que los que tienen que solucionar estas cosas no son los dueños de Getty Images, obvio, ¿no? Pero una sola cosa que sí me parece interesante es que vimos muchas cosas que tienen que ver con entes estatales o con cosas que tienen que ver con el gobierno y poca marca, ¿viste? Sí. Y me parece que cuando la marca, en este caso lo habrá hecho mejor o peor, pero digo, cuando la marca tiene un lado social genuino, ¿no? Porque hay muchas marcas que se suben a movidas simplemente para ser parte. Yo apoyo esas cosas, ¿no? Si pueden aportar un granito de arena, si le cambia la vida a uno, ya me parece que está bien. Eso es cierto. Sí, ¿no? Coincido. Indudablemente. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. Nosotros también. Muy bien, gusto, nos vamos con mucha reflexión. Sí, y todos se quedan pensando en casa, ¿no? Porque esto es el espíritu del programa. Y con estos dos invitados de lujo y con el repaso de los mejores spots del año, los invitamos a encontrarse nuevamente con nosotros la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.